El folclore que se difunde en Santa Cruz es exclusivamente todo el folclore del norte y tal vez algunas de las danzas de los países vecinos como Perú, Bolivia, Paraguay, y Chile también, porque es y todos los países vecinos. Y acá tiene su propio estilo, como cada lugar, cada provincia tiene, como decimos, no sé, una chacarera muy santiagueña, una samba muy tucumana. Acá tienen distintos palos. Tenemos diferentes ritmos musicales, como son la chorrillera, el loncomeo, la niña bonita, el caani, ritmo de caani, que son temas autóctonos, música autóctona y ritmos autóctonos que tiene la Patagonia, ya sea mapuche o tehuelchen, más cercano a esta zona, ¿no? Volver a Santa Cruz, alguna primavera. Si hablamos de ritmos patagónicos podemos nombrar muchos, ahí sí podemos ahondar. Ritmos que nos vienen desde la zona cordillerana, desde la zona del Neuquén y Río Negro hacia abajo, como el loncomeo, que es un ritmo típico de nuestra Patagonia, que esto es una voz mapuche, lonco quiere decir cabeza, y meo, movimiento, movimiento de cabeza. Es un ritmo que se utiliza hasta en estos tiempos en algunas festejos que se realizan en la comunidad del pueblo originario mapuche, o como los guillatunes, como los tayiles, como tantas reuniones que se hacen, como los camarucos, y se utilizan estos ritmos, ¿sí? Acá en este momento tenemos grupos privados y la Escuela Oficial de Danzas Folclóricas, en la que se sigue difundiendo y enseñando el folclore de nuestra tierra. Es una gran variedad y una gran mezcla. Siempre tratamos de tomar todo lo que es la parte del norte de Argentina y de otras regiones, pero también adicionar la parte patagónica, que si bien no es muy amplia, pero sí tratamos de siempre insertarla y hacer una gran demostración de todo lo que es Argentina. Es invierno en la noche de blanco tul, es invierno en gallegos de Santa Cruz, es invierno en gallegos de Santa Cruz, es invierno en gallegos de Santa Cruz. Después tenemos ritmos que definen a nuestra música de la Patagonia, como la milonga andina, precisamente en la provincia de Santa Cruz, el caani, la chorrillera, ritmos interpretados justamente por los músicos que hacen música regional en estas latitudes. Por no ser comercial, por ahí no se conocen demasiado. La idea es que en algún momento nosotros poder utilizar esos temas y poder sacar coreografías representando un poco más lo autóctono de este lugar. Patagonia. De mi patria.